Steve Larson, el creador de la trilogía Millennium, de la cual ya hemos platicado, y yo ojalá usted hubiese tenido el tiempo de leer, dejó algunos apuntes que fueron aprovechados por la editorial y se entregaron para su redacción a David Larenstein, ya que, como se recordará, Larson murió justo cuando le aprobaron la impresión de sus textos, y esto fue en un accidente automovilístico, por lo que pues no tuvo oportunidad de disfrutar el ver que se constituyeran en todo un éxito llevado inclusive a la pantalla grande. El nombre, como en los libros anteriores, es muy especial. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Y vuelven a ser Lisbeth Salander y Michael Bromsky, quienes otra vez entrelazan sus vidas en una aventura en la cual la Salander es considerada peligrosa por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. También aparecen de nueva cuenta los amigos de Lisbeth, los hackers, ahora con espionaje industrial y tráfico ilegal de información. Todo esto viene a sacar a Michael de los días difíciles que está viviendo en su revista, dentro de la redacción de Millennium, cuya nueva línea editorial crea conflictos, al parecer, definitivos. Debo decirle que el tomo escrito por David no tiene la calidad literaria de Stieg Larsson. Sin embargo, el tema y la forma en la que conduce cada capítulo logran atraparlo. Vale la pena leerlo.